La alta comisionada de Naciones Unidas para Colombia, Juliette de Rivero, denunció que una comisión de esa organización internacional fue víctima de amenazas, agresiones y disparos por parte de la policía durante las protestas de ayer en Cali. A continuación, nuestro panorama nacional. En su cuenta de Twitter expresó preocupación por los hechos y manifestó que mientras daban seguimiento a la situación de derechos humanos en Cali, miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones. De otro lado, la funcionaria dijo que tiene en su poder denuncias sobre un número no confirmado de personas muertas y heridas durante las manifestaciones en la capital del Valle del Cauca. La Aeronáutica Civil informó que se ha suspendido la operación aérea en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle del Cauca, debido a los bloqueos en vías de la ciudad que afectan la llegada y salida de la terminal aérea. Se completan 7 días de bloqueos en las vías del país por el paro nacional y el departamento del Valle del Cauca ha sido uno de los más golpeados en transporte y abastecimiento de alimentos. En la región escasea la papa, el arroz, el pollo, la carne de res, el huevo, las verduras y las frutas, alimentos fundamentales de la canasta familiar. En disturbios terminaron las manifestaciones realizadas en Bucaramanga y su área metropolitana. Se registraron alteraciones de orden público en el sector de Florida Blanca, donde un grupo de manifestantes atacó a los centros comerciales, una estación de Metrolínea y prendieron fuego en las calles. El escuadrón móvil antidisturbios intervino para tratar de controlar la situación. Por segunda vez desde que iniciaron las marchas fue prácticamente destruida la Unidad Permanente de Derechos Humanos de Medellín. Quebraron vidrios y dañaron sillas, mesas, documentos y computadores. Una funcionaria de la personería resultó herida. 2 cámaras de fotomultas fueron destruidas y 15 personas han sido capturadas en el 6º día de movilizaciones en la ciudad.